Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Kimberlita. Happy birthday to you. Para, papá. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. ¿Una qué? Una cocina de autor, autóctona, gourmet. ¿Qué es eso? Una cocina que se basa en nuestra flora y fauna, en lo que nos da nuestro país, volver a los orígenes, a la tierra, a la Pachamama generosa, ¿entiendes? Pero ¿no es más fácil seguir haciendo la comida esa cara y pretenciosa que hacías? ¿Qué sabe el burro de alfajores? Pero, a ver, ¿para qué vas a cambiar de estilo si te estaba yendo bien? Koky, no puedo seguir haciendo fusión porque estaría compitiendo con mi hija y con mi esposa. Ex esposa. ¡Ah! Todavía es mi esposa. Es cuestión de tiempo. No, la voy a recuperar. ¿No me crees? Que sea cierto. Parece que al final el tiempo sí lo cura todo, pero el tema es... ¿Estamos seguros de no volver a fregarla? ¿Realmente es lo mejor para ellas volver con nosotros? ¿O seguiremos haciéndoles daño? Fueron tantos momentos felices. Ay, creo que lo hice trabajar demasiado. ¿No esperaba verte acá? Sí, es que tu enamorado me pasó la voz. ¿Jimmy? ¿Cómo te va? Bien. Muy bien, la verdad. Claro, ahora eres la chef principal de Francesca. Bueno, y tú no te quedaste atrás. Entraste a la corporación más grande del Perú. Sabía que yo te amaba, no entiendo por qué tú me engañabas. No, nunca te engañé, dime cuál fue. Tu amor, me engañaste, ya no puedo olvidar que me engañaste, lastimándome. Sabía que yo te amaba, no entiendo por qué tú me engañabas. No, nunca te engañé, dime cuál fue mi error. Y yo por mí la vida entera andaba. Tantas ilusiones que no tengo. For real, Sí, nos encontramos. Todo bien. Bueno, pero... Pero todo bien. ¿Cómo puede haber gente tan mala aquí, Zulimarcita? Y con lo que nos cuesta ganarnos cada sol para que nos los quiten de esa manera. Yo ya nos veía en nuestra casita, ya vuelta. Todito le había imaginado. Los cuadros en la sala, nuestro cuartito bien bacán. Y en el jardín, la plantita llamadola. No hay derecho, no hay derecho. Mi amor, pero vamos a salir de esto, ya vas a ver. No sé, mi Marcito. Pero todavía nos tenemos el uno al otro. Mejorado, ¿eh? Claro, me he metido a Zumba. ¿Tú? Ajá, una amiga me pasó la voz cuando estaba en el gimnasio y ahora voy 2 veces por semana. A ver, demuestra. Ahí está, mira, este pasito de bachata. ¿Ah, ya? Ah, ahí está, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Está bien, perdón, el carro frenó. Sí, no te preocupes. Igual tus pesos estaban poniendo raro. Hola. Jimmy. Mi amor, ¿descansaste? Sí. Sí, claro. Hasta está babeando, mira. Ah, sí. Mira. Bueno, ya recargué energías para bailar toda la noche con la mujer de mi vida. ¡Qué rico! Estimados juergueros, he hecho una paradita para anunciarles que estamos próximos al destino final. Sí. Chupen lo que queda. Ya se acaba la vaina, por si acaso. ¿Quieres bailar? Sí, lo que sea. A ver. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pobre viento. Antes de que se vayan, quiero agradecerles por haber asistido. Ha sido el día más feliz de mi vida. Señor Pepe, ¿sí? Quiero agradecerle por todo el apoyo que le da mi nuevo bebito. Ah, gracias a ti, Kimberly, porque ahora Happy es otra persona. Mira lo que bonito. Mira, 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 mira cómo celebra. Es un llanto de alegría. ¡Qué bonito! Mira, ve. Ah. Además de atractivo, es un hombre sensible. Por eso mismo, cuídalo. No le hagas daño. Es un ser noble e indefenso. Mira, agárrale acá. Agárrale esto. Ajá. Gracias por la invitación, Jimmy. Siente suavecito. Me divertí muchísimo. Sí, te vi. Y siempre es bueno verte, Ale. Igual. Chao. Chao. Chao, compadre. ¿Igual? ¿Qué? ¿Te divertiste con él? ¿Estás celoso? Jimmy, Jimmy. Chao, gracias. Tócala, tócala. ¿Rebala o no rebala? ¿Te rebala? Sí. Sí. Mi amor, ¿por qué te pones así? A ver, me despierto y lo primero que veo es a mi flaca bailando con su ex, jiji, jaja, y lo veo lanzándose encima de ti. No se estaba lanzando encima de mí, solo estábamos bailando. Y si se me acercó fue porque el carro frenó de golpe. Ese es su floro, aprovechó el momento. Fue un accidente. Además, yo puse las manos así. Bueno, no sirvió de mucho porque él es grandazo. Mi amor, ¿estás dudando de mí? De ti no, nunca, mi amor, ya, pero de él sí. Él aprovechó que yo me durmiera para lanzarse encima. Solo estábamos bailando. Estaban bailando, se reían, se divertían. ¡Me quiero atrasar! Mi amor, él ni nadie va a poder atrasarte. Yo me muero por ti. ¿Sí? ¿Dónde está Julie? ¿Todavía no ha llegado? ¿No estaba con ustedes? Mi hermano la iba a traer. ¿Traerla de dónde? Del restaurante. Uh-huh. Sí, del restaurante. Pararon ahí a comer porque tenían hambre. Sí, así es. Ajá. No habrá tomado, ¿no? No. Sí. O sea, un poquito, un brindis nomás. Y casi algo tranqui. ¿Y si pararon a comer, por qué no los acompañaron? Es que yo comí mucho en el almuerzo. Sí, yo también. Sí. Ya, Charo. No, pero Tere... Por Dios, ¿qué pasa con el interrogatorio? Deja que la Yuli se distraiga. Eso, sí. Bueno, yo me tengo que ir, ¿sí? Chao. Chao. ¿Me acompañas a hacer eso que te dije que... ¿Sí? Vamos. Sí, vamos. Chao, Lindo verlas, cuídense. Chao. Chao. Aquí hay algo raro. Ay, Charo, a ti todo te parece raro. Ya relaja de una vez por todas, chica. Porque mira, con esa carita tan linda te me estás empezando a arrugar. Más bien, ¿por qué mejor no me cuentas? ¿Qué? ¿Pasó algo con el Koky? Ay, Tere. Bueno, es que estuvimos arreglando la mesa que se había desnivelado un poco. Entonces, bueno, ahí nos agachamos y nuestros rostros se acercaron, nuestras manos se tocaron y parecía... Pero él decidió retirarse. ¡Caramba! Seguro pusiste tu cara de bruja, Charo. No, Teresa. Entonces tú querías. Teresa. No te niegues. Bueno. ¿Querías un besuco? Ay, por favor. Solo estoy comentando lo que pasó. Voy a llamar a Cristina que traerá a Yuli ya. Ya. ¿Aló? Ale. Cris, ¿estás con Yuli? Sí, estoy acá con ella. Estamos en el policlínico. ¿En el policlínico? Nada de que alarmarse. Es la consecuencia del trago. Nada más. Está durmiendo ahorita. Ok, cuando se despierte la traes. La señora Charo está preguntando por ella. Listo. Ok, chao. Bueno, cuando vaya a mi casa le voy a meter un flor a mi mamá, ¿sí? Sí. ¿Ya se te pasó la molestia? Sí. No tienes que preocuparte. Sé poner límites. ¿Cómo? Si Remo intenta robarme un beso, le pongo la boca así. Ya, y deja huella, huela muy alto.